mis hermanos, bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Para bendecir su nombre, vamos a entregar el corazón, la vida, el alma, tus fuerzas, para que le laves con todo tu amor al Señor. Vamos a levantar una oración delante de Dios y vamos a pedir al Señor, primeramente que nada, perdón por ofensas que como iglesia pueden estar como manchas delante de sus ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos limpie, que como iglesia queremos estar en las condiciones que Él anhela ver cuando Él regrese. Señor Jesús, venimos delante de Ti, Señor, sabiendo que hay gracia para nosotros, porque Tú eres fiel, porque Tú permaneces ahí intercediendo por nosotros, y estamos agradecidos por Tu obra en nuestra vida y por Tu intercesión para con el Padre, porque creemos, Señor, que por causa de esa intercesión Tuya estamos a salvo, Señor. Perdónanos como iglesia por las faltas que cometemos en Tu casa, y permite, Señor, que con el poder de Tu sangre sean borradas las ofensas delante de Tus ojos. Quita toda mancha, Señor, y concédenos, Padre, este día poder alabarte y cantarte, y que nuestra ofrenda pueda subir delante de Ti agradablemente, Señor, que no te vaya a ser gravosa nuestros sacrificios, ya que Tu palabra dice que a Tu pueblo Israel un día le dijiste que te eran gravosos sus sacrificios. No queramos que sea así con nosotros, Señor, perdónanos, Dios mío, pero concédenos, Padre, ese sentir del Espíritu Santo de enfocarnos, Señor, en Tu gracia, y que podamos siempre, Señor, como uno solo, bendecir Tu nombre. Te ruego, Señor, por la unidad de Tu casa, de Tu pueblo, y concédenos, Señor, estar en armonía para que veamos Tu gloria. Ha enseñado que la gloria que nos has dejado desde Tus discípulos hasta nosotros ha llegado, Señor, y queremos permanecer en esa gloria Tuya, siendo uno, para que Tu nombre sea conocido y para que haya testimonio que somos hijos Tuyos, Señor. Nosotros queremos dar un buen testimonio delante de Tus ojos, y te pedimos, Padre, que nos ayudes en cada familia, en cada hogar, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con todo, Señor, lo que nos has colmado de bienes, nos has bendecido en Tu pueblo, Señor. Y hoy te levantamos delante de Ti, Señor, nuestro corazón, pidiéndote, Padre, Tu ayuda. Siempre habla nuestra vida, Padre, para que podamos siempre corregirnos para Ti, porque sabemos, Señor, que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Tu bendito nombre. Te dedicamos este servicio por medio de la sangre de Jesús, confiando, Señor, en que será recibido de lo alto, y que Tú te agradarás y nos visitarás. Envía Tu ayuda, Señor, que nunca nos falte, porque sin Ti nada podríamos hacer. Hoy te bendecimos y te cantamos con mucho amor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vestido en majestad.
Santo Rey.